On your mark, get set. Right. Buenas tardes. Soy uno de los transhumantes de los pocos que quedamos en la Junta de Castilla y León. Me llamo Eduardo del Rincón. Me iba a subir el día 14 de junio y por papeles burocráticos de la administración, por lo de la viruela, cuando no tenemos nada, nos tienen aquí retenidos, que no sabemos lo que nos quieren hacer a nosotros ni a los animales. ¿Ven ustedes cómo están los animales? Esto es una ruina. Llevo cuidando desde el día 10 de noviembre. Estamos a mediados de junio y ya no puedo pagar más pienso, los animales se mueren y no les dan una solución a la administración. Esto me iba a haber retirado dignamente, me voy a retirar arruinado. Ya tendría pensado de haber seguido algún año más, pero ya no voy a seguir más, ¿eh? Y quedamos transhumantes nada más que unos en Cáceres y otros que soy yo, de allí del Puerto Encara. Me den una solución porque esto se acaba. En el plazo de 20 días, como no tengo la solución, la llevo al matadero, porque no puedo aguantar más. Eduardo del Rincón. Que nos dejen ir a nuestras tierras. Y el ganado es como los pájaros. El ganado cuando llega su tiempo quieren emigrar. Ahí están las aves que cuando llega su tiempo emigran. Aquí no se puede tener nada retenido. Y si ustedes nos quieren tener aquí retenidos, que nos paguen el alimento del ganado y la finca me cumple el día 10 y me echan. ¿A dónde voy con mi ganado? Me le den una solución ya. No pido nada más que me den una solución ya. No quiero nada de la administración. Que me dejen vivir en paz.